Nos encontramos en las puertas de Comodoro Py, donde se está llevando a cabo la audiencia por excarcelación de Rodrigo Prieto, el joven detenido injustamente por la policía en uno de los allanamientos realizados en el barrio San Martín. ¡Rodrigo! Gracias a toda la gente que nos apoyó, le pudimos liberar a Rodrigo, que era inocente desde un principio, todo el vecindario sabía que era inocente. Pero hoy, gracias a Dios, los jueces que estaban nos escucharon y gracias a todos, la única palabra que puedo decir es gracias a todos por haber acompañado de día y de noche toda la gente, y siempre nos mandaban mensajes cómo estábamos, fuerza, fuerza, y por eso le agradezco infinitamente a toda la gente. Lo que hizo nuestra abogada era espectacular, le conmovió, o sea, el 100% parece a los jueces que estaban, porque llegado en un momento como que nos callamos todos porque la garganta, había un nudo en la garganta, hasta el juez se cayó, entonces era espectacular lo que hizo la abogada ahí. De los curas ni hablar, de los curas sí que les voy a agradecer infinitamente de por vida, porque justo ellos se metieron ahí donde nosotros no podíamos hablar más, o sea que la abogada, ¿viste? Entonces se metieron los dos padres a dar su opinión diciendo que, lo digo, es hijo de ellos, imagínate lo grande que eso, a cualquiera de los padres no va a venir. Por eso le estoy agradecido infinitamente a los dos padres y a los tres, a todos. Bueno, la audiencia, por suerte los jueces nos escucharon, nos dieron la posibilidad de contar todos los pormenores y todo lo que teníamos que decir respecto de que Rodrigo no tiene ningún riesgo procesal de escapar, de entorpecer ninguna investigación, porque él no tiene ningún tipo de conexión ni con todos los materiales que se incautaron, que son producto de un delito, ni con toda esta banda que en definitiva se está investigando. Él es una persona inocente, si bien la causa va a seguir su proceso, va a seguir con Rodrigo en libertad, y eso es lo que estábamos pidiendo, porque la cárcel es un instrumento de tortura psicológica para Rodrigo y para todos los internos, y realmente él tiene derecho a pasar el proceso en libertad. Tienen derecho a poder ejercer su defensa como corresponde, a seguir trabajando, a seguir estando en el barrio, a seguir haciendo las actividades con los vecinos, con la iglesia. Rodrigo es una persona maravillosa, es hipernoble, es inocente, es un laburante, es humilde y tiene una fe enorme. Y no puedo esperar para verlo y traerlo en libertad. La verdad que estamos muy felices. Y poder determinar y demostrar realmente que detrás de él hay todo un grupo de gente que lo contiene, que él tiene un arraigo, que él no va a entorpecer ninguna investigación, que él no va a poder profugarse, que no es su intención, que Rodrigo, muy por el contrario, va a estar a derecho en todo momento, porque como dije, la causa sigue su curso, pero con él en libertad. Y él es una persona que siempre va a respetar el accionar de la justicia, porque acá nosotros lo que queremos es que se sepa la verdad, que haya justicia. Bueno, por suerte los jueces tuvieron muy buena predisposición para escuchar, ¿no? Y no hicimos más que transmitir, sobre todo la abogada que fue brillante en su exposición, era tratar de conmoverlos, que comprendieran quién era Rodrigo realmente, ¿no? Y bueno, eso así sucedió, ¿no? Escucharon, parece que se dieron cuenta y bueno. Y gracias a Dios hoy podemos tenerlo a Rodrigo libre en un momento más. Así que conocemos su familia, conocemos su historia, entonces, ¿cómo no vamos a apoyar, no? Realmente alguien muy bueno. Perfecto. ¿Y qué le pareció acá el apoyo de la gente también afuera, dándole ánimos y también pidiendo por la liberación de Rodrigo? Y está muy bien que vecinos, amigos, todos puedan, organizaciones, bueno, de manera pacífica, un reclamo que era justo y está muy bueno, ¿no? Sentirse apoyados, no preguntemos a la familia, porque todos lo conocíamos y sabemos quién es, y bueno, está bueno que se escuche el clamor de los pobres también, ¿no? Que muchas veces no se escucha.